la primera vez que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías.
Él viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Alaba Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios quiso la promesa de redención y vino la simiente.
tarde. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Hizo la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Con cantarle, cantarle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantarle, cantarle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantarle, cantarle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantarle, cantarle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la
aflicciones, vosotros la estirpe de Israel. Ahora en ella a mí.
tenía el nombre. Pero a dormir la mentira de la serpiente. Thank you.
Amén, amén, hermanos, hermanas. Dios le bendiga. Confirme si me escucha. Tiene que decir. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar este compañerismo a través de la lectura de su palabra. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial para iniciar este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, a cada hora, cada instante, cada segundo que pasa, tú es el que controlas, Padre amado. Gracias por eso. Ahora nos acercamos a tu palabra con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta y que nos da vida eterna, Señor. Tú dijiste en Daniel 12:2, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gracias, Padre amado, porque en este último tiempo también tú enviaste la unción del águila y la ciencia de la sabiduría y gente predestinada, gente con percepción profética que tú ibas a enviar en este último tiempo, porque esta batalla, la más grande batalla jamás peleada, era que tenía que suceder en este último tiempo, porque estos cuatro reinos de Babilonia, Medos, Persa, Grecia y Roma han estado controlando estos 6,000 años, oh Padre. Pero viene el quinto reino, que es un reino inconmovible, oh Padre amado, y por eso es la razón que nos acercamos con mucho respeto para lecturar tu palabra que tú dejaste en el libro de Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, así como lo anunciaste a todos los siervos, los profetas. Pero, oh Padre, eso no ha quedado ahí, sino Apocalipsis 18 al 11 está en la escena, y por eso es que nos acercamos a comernos del libro, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre. Señor, en esta tarde queremos acudir ante ti con mucho respeto. Además, abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Padre amado, para entender lo que tú vas a decir en este tiempo, en esta hora, en esta última hora, Padre amado. Te lo pedimos, los hermanos y hermanas también que estarán en la escena. Te decimos muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Bueno, vamos a iniciar con el mensaje que ya iniciamos ya en días anteriores, titulado Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Este mensaje fue predicado el día 6 de agosto del año 1955. Voy a iniciar desde los párrafos 18 hasta el párrafo 22. Mucha gente tiene fe por medio de sus intelectos. Otros tienen fe en el alma. Ahora, en el intelecto aquí arriba, eso razonará con la palabra de Dios. Es irrazonable, pero el alma no la razona en absoluto. Esta dice, es la verdad, y eso lo concluye. Vean, el alma lo cree. El intelecto dirá, me pregunto, ¿esto podría haber sido para días pasados? ¿Eso pudo haber sido para los discípulos? ¿O pudo haber sido alguno? No para nosotros, porque estamos viviendo en un día diferente. Mas el alma dice, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No hay razonamiento, para nada lo razona, lo cree. Fíjese, el gran porcentaje de nosotros, amigos, lo razonará en lugar del alma, y es por eso que fallamos en recibir las maravillosas bendiciones de Dios. Ahora, esto no es una cosa mitológica. Esto no es un tipo de varita mágica, es la verdad del Dios viviente. Ahora yo creo esto, usted no puede estar ebrio y sobrio al mismo tiempo. Usted nunca ha visto un hombre ebrio y sobrio en su vida y nunca lo verá. Bien, usted nunca vio a un pájaro blanco o negro, o es uno o lo otro. Ahora, si Dios es Dios, Él todavía está vivo. Si la Biblia dice que Cristo resucitó de entre los muertos y vive por siempre jamás, o eso es la verdad o es un error. Y si es un error, yo no quiero tener nada que ver con eso.
Pero si es la verdad, estoy listo para morir por esa verdad, ¿correcto? Ahora, eso debiera ser razonable para alguien. Párrafo 19. Fíjese lo que sucede ahí, aquí. Cuando el hombre comienza, él lo irá a razonar, él irá a las escuelas de teología y él irá de iglesia en iglesia preguntándose si esta tiene la verdad o si esta otra tiene la verdad. O él tomará una membresía de una iglesia a otra. Usted nunca debería hacer eso. Usted debe poner su membresía en el cielo, en el libro de la vida, y allí estará por siempre. Un segundito. Continuamos. Me disculpan, está el volumen un poquito bajo. Y ahora sí. Ahora, todas las iglesias cristianas tienen una buena intención, cada una de ellas. Y yo creo que cada una de ellas tiene verdad. Y ahora no procuro decir que ellos no tienen nada, toda la verdad. Seguro, yo creo, si ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la verdad. Amén. Ahora, pero ¿qué hará un hombre? Él oirá un poquito de algo y se mantendrá moviendo sus papeles. Ahora bien, usted nunca hallará a Cristo moviendo sus papeles. Usted tiene que mover sus pensamientos. Usted tiene que deshacerse de su pensamiento, alejarse del razonamiento y mover sus pensamientos de su propia forma de pensar sobre lo que Dios piensa. Permita que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Y entonces cuando usted comienza a pensar los pensamientos de Él, usted comenzará a vivir la vida de Él y hará las cosas que Él hizo. ¿Entienden lo que quiero decir? Fíjese porque usted no es usted, es Cristo. Párrafo 20. Ahora, un hombre haciendo eso, él dirá, bueno, ahora él comenzará a razonar lo primero. Ahora estoy yendo muy lejos, entre paréntesis, hablando de la enfermedad. Los doctores dicen que no puedo vivir. El doctor, con todo el conocimiento que el hombre tiene, y agradecemos a Dios por nuestros doctores, los hospitales y el conocimiento, agradecemos a Dios por cada uno de ellos, y por ningún medio debería evitar a su doctor o estar en contra de él, o del hospital o tratamiento médico alguno. Todos ellos son enviados de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios, ¿ven? Pero lo que es que estamos viviendo el día cuando tenemos a los mejores doctores que alguna vez hemos tenido, los mejores hospitales que alguna vez hemos tenido, la mejor medicina que alguna vez hayamos practicado. Y hay más enfermedad que el mundo alguna vez haya conocido, que el mundo haya conocido. Porque tenemos más pecado e incredulidad que el mundo alguna vez haya conocido. Tenemos demasiadas cosas que tienen las mentes de las personas todas destrozadas. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? La pobre gente no sabe qué hacer y es por eso que el pecado y la violencia ha entrado. Es muy lamentable que la iglesia del Dios viviente alguna vez comience a despedazarse en organizaciones y quedarse sin miembros. Es muy lamentable que no podamos estar en una fe, en un acuerdo. Y el Espíritu Santo aún viniera si lo mantuviéramos como ellos lo tuvieron en el día de Pentecostés, en un lugar, en un acuerdo. Pero cuando comenzamos a romper el compañerismo con otras personas, entonces comenzamos a colonizar y Dios se va de nosotros. Párrafo 21. Ahora, para apurarnos y entrar directo al punto. Fíjese, si el hombre por medio de sus intelectos finalmente contristará esto, el Espíritu Santo continúa diciendo, deberías. Y usted dice, bueno, yo estoy muy joven. Bien, si yo, bueno, yo pertenezco a la iglesia, pero usted debería nacer de nuevo. Bueno, si yo recibo esa clase de experiencia, no podré hacer esto o aquello, o no puedo ir aquí o allá. Bueno, vea usted, el diablo le dirá que vaya a perderse un buen momento, que usted va a perder algunos privilegios, pero él le está mintiendo, especialmente a los jóvenes. Oh, vaya, ustedes no tienen que beber, ustedes no tienen que fumar, ustedes no tienen que andar por estos lugares de entrenamiento, pues el Espíritu Santo es un millón de veces mejor que todo lo que el diablo pudiera ofrecerle.
pues usted no tiene que embriagarse con bebidas fuertes para pasar un buen momento. Los pecadores hacen eso, pero usted no tiene que hacer eso, porque yo he estado predicando por 23 años y yo he estado embriagado todos estos 23 años en el Espíritu Santo. Es una estimulación por sí misma y nunca se termina. Yo siempre tengo gozo, siempre tengo paz, siempre me siento bien. El Señor está aquí. Si estoy enfermo en el cuerpo, Él me hace feliz en el alma. Si las cosas van bien en mi alma y mal en mi cuerpo o viceversa. ¿Hace alguna diferencia? Dios siempre está allí y yo siempre estoy estimulado con un placer que es gozo inefable y lleno de gloria. Eso es lo que Él hace por el creyente. ¡Oh, vaya si yo puedo llegar a sanidad divina! Eso suena como una antigua reunión de avivamiento. Así que entonces pensar en lo glorioso que es Él y el gozo y las cosas que Él da a sus hijos creyentes. Párrafo 22, por último. Fíjese, si continuamos contristando a esta amiguita llamada alma, después de un tiempo se irá de nosotros. La Biblia dice, el alma que pecare, esta ciertamente morirá. Fíjese, la muerte no es como nosotros lo definimos. Muerte significa separación. Si yo muriera aquí en el púlpito ahora, yo no estaría muerto. Si usted muriera allí, usted no estaría muerto. Usted estaría muerto. Nosotros estaríamos muertos uno a los otros. Aquí está uno que está vivo y el otro se ha ido. Quiere decir separar. Pero todos estaremos vivos si somos cristianos en la presencia de Dios. Si no lo somos, entonces estamos torturados eternamente en la presencia del enemigo, el diablo. Ahora, el alma que pecare será separada, y después de un tiempo usted no tiene ese sentir que lo condena cuando está haciendo lo malo. En una ocasión, cuando yo era instalador de líneas hace muchos años, recién había comenzado a predicar y recién había sido ordenado en la iglesia bautista. Y entonces me encontraba en una esquina predicando el evangelio y había un anciano hablando de su alma y un anciano de color apareció. Él dijo, predicador, dijo, ¿sabe usted lo que es el alma? Y yo dije, yo creo que sí, tío. Y él dijo, es esa cosita que tiene cuatro cuartos, entre paréntesis, checar traducción correcta de quartz en ella. Son afilados, se establece justo en su corazón. Cuando usted hace algo malo, esta comienza a girar, esta comienza a girar. Dijo, usted déjela girar, cortará una vena y no lo puede sentir en lo absoluto. Pensé que esa era una buena expresión. Solo siga haciendo lo mismo una y otra vez. El alma que pecare morirá. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, de los párrafos 23 al 28. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el libro del mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el 6 de agosto del año 1955. Párrafo 23. Pero fíjense, amigos, hay una sola traducción, hay una sola palabra para el pecado, y esa es incredulidad. Aquel que no cree ya es condenado. Beber whisky no es un pecado. Cometer adulterio no es pecado. Juegos de azar no son un pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Si usted cree a Jesucristo y lo acepta a Él como su Salvador, usted no hará aquellas cosas. Esos son los frutos de su árbol. Entonces, si usted dése cuenta, el no beber, el no fumar, el no jugar juegos de apuesta y el no cometer adulterio y esas cosas diabólicas, porque yo no las hago, esa no es la razón por la que soy un cristiano. Esas cosas son los atributos porque yo he aceptado a Jesucristo y le creí a Él. Entonces, es creer o no creer. Eso nos lleva nuevamente a la fe. Párrafo 24. Ahora, este hombre puede seguir adelante. Él puede ir a la iglesia y creer que él es un buen miembro. Entre paréntesis, puede serlo. Apoyar a su iglesia,
vivir como buen vecino, vivir en un buen vecindario, ser miembro de los kiwanis y ser lo que él quiera en los rangos de la sociedad, aún ser un buen hombre, dar a los pobres y hacer lo que quiera. Pero al fin del tiempo, con esta pequeña alma que está afligida y él piensa que está muy bien, él en su lecho de muerte y menguando al final y a la primera cosa que usted sabe, él gritará, Dios mío, estoy perdido. Y el doctor le pondrá una inyección de hipo en su brazo diciendo, ya, ya, está bien, está bien, estás delirando ahora. Y la aguja de hipotensión ha detenido muchas confesiones chapadas a la antigua en el lecho de muerte. Escucha. Una inyección de hipotensión le calmará sus labios, pero esa alma que sube más allá y que usted la ha alejado, le perseguirá mientras haya eternidad. Vean, así que recuerde, crea a Dios, acepte su palabra, no la dude, solo dígala como es y no la razone, solo dígala como es de cualquier modo, porque así lo dijo Dios. Todo hombre o mujer que alguna vez ha llegado a alguna parte con Dios, fueron hombres o mujeres que hicieron eso. Amén. Párrafo 25. Ahora, Judas dijo, quiero que ustedes contiendan eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Fíjese, si tenemos que volver a, entre corchetes, el hermano Branja, tose, disculpen. Y si podemos hallar... Ahora, quiero que tomen esto para ustedes. Ahora mismo, antes de avanzar más adelante, si pudiéramos hallar la clase de fe por la que contendía la iglesia primitiva, creo que deberíamos contender por el mismo tipo de fe hoy en día. ¿No cree usted? Los tiempos cambian, la gente cambia, pero Dios es inmutable. Amén. Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él nunca cambia. Él escribió su palabra. Es un plano trazado. El constructor debe edificar de acuerdo al plano. No hay más nada adicional. Párrafo 26. Y ahora volvamos al libro para hallar cuál fue la fe que una vez fue dada a los santos, por la que hemos sido dirigidos por los santos para creerla y para contender por ella. La fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, con el fin de hacer eso, tendremos que tomar el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ellos eran llamados los santos cuando llegaron a ser santificados. Eso no debería herir a los metodistas en lo absoluto. Santificado, o los santificados, separados, limpiados por el lavamiento por la sangre del Señor Jesús, limpiados y apartados. Dios bendiga a John Wesley, quien fue el que lo inició. Párrafo 27. No hace mucho, cuando yo estaba en Inglaterra orando por la notable Florence Nightingale, cuya fotografía está en el libro que ustedes recibieron esta noche, y estaba muriendo de cáncer y pesaba 27 libras, creo que fue así, cuando ella fue sanada y su majestad, el rey, quien había sido golpeado con esclerosis múltiple, también fue sanado. Me llevaron hasta el santuario de John Wesley. Me llevaron al lugar donde predicó sus sermones a 1,500 personas cada mañana a las 5 en punto. Tuve el privilegio de sostener sus zapatos, sentarme en las alforjas que él cabalgó en América cuando él regresó de vuelta a su pequeño escritorio. Me senté en su silla allá con mis brazos donde él había ganado una pelea de gallos para Cristo y le dieron la silla para el estudio. Y en la habitación hicimos oración donde los ángeles vinieron y se lo llevaron lejos. Cuando Calvino había entrado en Inglaterra y la gran iglesia anglicana había entrado en tal forma, ellos creían que la predestinación
o lo que fuera que iba a ser, iba a ser. No había necesidad de avivamiento. Y Dios envió a John Wesley con el poder del Espíritu Santo, y John Wesley creía en sanidad divina y en lo sobrenatural. Tengo su libro texto en casa. Párrafo 28. Note, él creyó el mensaje de la forma que la Biblia lo expresó. Es una lástima que nos alejemos de eso, ¿correcto? Pero John Wesley creyó la Biblia. Yo me paré por donde estaba el santuario, donde sacó el Fox House. Había uno de la iglesia anglicana que soltó los zorros entre ellos y cosas como esas. Y él señaló con su dedo en su cara y dijo, el sol no se pondrá sobre tu cabeza tres veces antes que estés llamándome para orar por ti. Y él murió aquella tarde con espasmos, llamando a John. Y John, cabalgando en su caballo, y se cayó el caballo y se rompió la pata. Y él salió, tomó su aceite ungido de su bolsillo y ungió con el aceite a su caballo. Se volvió a montar y cabalgó. Pues ustedes, los metodistas, de seguro tienen que creer en sanidad divina, el poder de Dios. Claro, es una lástima que nos alejemos de esto. También ustedes, los bautistas, los presbiterianos, los peregrinos de la santidad y todos los demás que tenemos, pentecostales y todo lo demás. Note, Dios no respeta las denominaciones. Dios respeta al individuo. Eso es correcto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Edi, por favor, los párrafos 29 al 33. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El 6 de agosto de 1955, párrafo 29. Fíjese, ahora, él dijo contender eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Bueno, si se refiere del Nuevo Testamento, tendremos que volver a comenzar desde el principio del Nuevo Testamento. El primero, el mediador entre el Nuevo y el Antiguo, fue Juan el Bautista. Y él vivió una vida corta que solamente duró tanto como la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. 6 meses de predicación. Y cuando llegó Jesús, él fue considerado, Juan fue el más grande de todos los profetas, porque el resto de ellos habló de Jesús. Pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él introdujo al mundo el Mesías, que había sido profetizado desde el Edén, y él no hizo milagros, sino que fue el precursor del Señor Jesús. Hay un micrófono abierto. Párrafo 30. Cuando Jesús entró a la escena y comenzó a hablar a la gente, amo esta parte. Dios siempre está dando la vindicación. Ahora, solo manténgase quieto por un momento. Escuche, Dios siempre vindica la verdad. No importa lo que el hombre, esa es la razón por la que hoy no tenemos fe. Vean, la fe no está basada sobre las arenas movedizas de la teología del hombre. La fe solo se puede basar sobre la roca sólida de la palabra eterna de Dios. Ese es el único lugar donde la fe puede descansar. Es el único lugar de descanso que la fe tiene, porque así. El Papa, sino lo que dice Dios. Es allí donde la fe es sólida para el creyente. Si Dios lo dijo, eso lo concluye. Vean, allí está su lugar de descanso. Y con tal condición inestable, como lo estamos hoy en día, ¿cómo puede la fe descansar por sí misma? Usted tiene que regresar a la Biblia, de regreso a la verdad. Cuando Jesús, el hijo de un carpintero, físicamente hablando, entre paréntesis, cuando él vino aquí a la tierra, eso era todo lo que se conocía de él. Y el día que Juan lo bautizó, Dios lo vindicó.
Dios habló desde los cielos. Juan lo vio descender en forma de paloma y dijo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar. La traducción correcta aquí es, en quien me complazco morar dentro. Jesús, inmediatamente ungido con Dios, hasta ese momento él era un hombre, mas ahora él llegó a ser Dios hombre. No hace mucho alguien aquí me estaba diciendo, como yo muchas veces me referí a esto en este día insensible, que él fue solo un profeta. Él era un buen hombre. Él fue más que eso. Él fue el Dios ungido. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para sí mismo. Dios en Cristo. Amén. 31. Nótelo. Cuán hermoso. El Padre hablando desde los cielos. Cuando él fue obediente al bautismo, dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco morar. Con razón Jesús podía decir, todo el poder en los cielos y la tierra me es dado en mis manos. Aquí va él. Ahora, observemos su vida. Creo que es hermosa. La primera cosa que lo vemos haciendo es comenzando a orar por los enfermos. Tomémoslos en una de sus primeras reuniones, en el primer capítulo de Lucas. Ahora, tipifiquémoslos otra vez y veamos lo que Jesús fue ese día. 32. Y escuchen. ¿Me oyen? Escuchen atentamente lo que Jesús fue entonces. Él es hoy, o la Biblia está errada, ¿es correcto? Lo que fue la fe para aquel entonces, entre paréntesis, por la que ellos contendieron. Es igual hoy, o somos falsos acusadores, o la Biblia está errada, fíjese. Eso no puede ser, y las Escrituras dicen, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Si Él murió y fue a la tumba, eso lo concluye. Él es otro hombre, como Buda o Mahoma o cualquiera que de ellos. Pero si Él se levantó de entre los muertos, entonces Él es el mismo. Si Él resucitó, si Él no resucitó, entonces Él solo es uno de los filósofos. Él fue solo un profeta. Mas si Él resucitó de entre los muertos, Él es Dios. Él es inmortal. Él está con nosotros ahora. Y si Dios no prueba que está aquí en estos campamentos, entonces yo soy un falso acusador y un falso profeta. Jesucristo está viviendo en esta noche. Puede probar que Él está aquí en la tierra, aquí mismo en Campbellville, Kentucky. En esta noche, al igual como Él estuvo allá en Galilea. Amén. ¡Qué afirmación! Pero su palabra o está correcta o está errada. Y yo sé que está correcta, porque he visto delante de medio millón de ateos su gran majestad levantarse en poder. Callar a cada brujo doctor aquí abajo y tomar la gloria para él mismo. Oh, vaya, cuán maravilloso es poner su fe sencilla en el Señor Jesucristo vivo y resucitado. Párrafo 33. Sin duda que eso nos emociona un poco. Usted no lo puede evitar. Pensando en los días, una bomba atómica colgando sobre el hangar, más allá que pudiera destruir a las naciones, cobalto y todo lo demás, cuando tres de ellas pondrían al mundo entero fuera de comisión, una aniquilación total. ¿Qué quedaría para la raza humana? Mas hay un Señor Jesucristo y un cielo y una eternidad, y las bendiciones de Dios esperan para aquellos que esperan en Él y crean en Él. ¡Cuán maravilloso! Con razón es emocional. Con razón nos hace sentir de la forma en que nos sentimos. Él es glorioso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Edith, por la lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Lidia, por favor, los párrafos 34 al 37. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos,
del 6 de agosto del 55, párrafo 34. Ahora, quiero preguntarles algo. Notemos, cuando él vino a la tierra y comenzó en Lucas 2, él tenía una reunión, tal vez orando por los enfermos, y había un hombre llamado Felipe. Y Felipe se convirtió, y tan pronto él se convirtió al Señor Jesús. Él fue rápidamente a buscar a su amigo. Esa fue una buena señal de conversión. Cuando usted le quiere contar a alguien más sobre eso, y él corrió rápidamente, luego él salió de la reunión de oración y se fue a la colina a varias millas de distancia y encuentra a su amigo, quien lleva por nombre Natanael. Y él dijo, ve y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y cuando él dijo eso, Natanael, un hombre justo, se levantó y dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús de Nazaret, una ciudad perversa como esa, ¿y podría salir algo bueno de allí? Dios normalmente agarra las cosas malas para convertirlas en buenas. Eso es correcto. La vida tiene que salir de la muerte. ¿Sabían eso? Él agarra las cosas malas para convertirlas en buenas. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor referencia que alguna vez se haya oído. Dijo, ven y ve, eso es algo bueno. ¿Acontece algo? Bueno, si tú no lo crees, ven y ve por ti mismo. Esa es la manera. Fíjense, dijo, ven y averigua. Párrafo 35. Entonces ellos se marcharon, los dos juntos. Los dos teniendo un tiempo juntos, pasaron a lo largo de la orilla. Y la primera cosa es que Jesús, entre paréntesis, un pequeño drama aquí, tal vez estaba parado orando por los enfermos a medida que se acercaban. Y allá arriba en la multitud vienen Natanael y Felipe. Él nunca lo había visto anteriormente. Jesús sentía que algo se movía en su corazón. Él miró por todos lados y vio venir a Natanael y él dijo, he aquí, eso significa mirar hacia arriba. Vean, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si lo dijera de esta manera para que lo entiendan aquí en casa, diríamos, aquí viene un hombre, un cristiano, ese es un hombre honesto. He aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Puedo ver a Natanael decir, yo? Sí, tú, dijo Jesús. Y él dijo, rabino, ¿cómo me conociste? Pues él dijo, tú no me conoces. Esta es tu primera vez en esta ciudad y yo soy un desconocido. Tú nunca me has visto, así que, ¿cómo sabrías que soy un creyente y que no tenía engaño? ¿Cómo es que sabes cualquier cosa acerca de mí? Jesús se dio la vuelta y lo miró y dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Oh, vaya, antes que Felipe te llamara. 4 o 5 millas alrededor de la curva. Antes que tú vinieras a la reunión, yo te vi debajo del árbol, orando. Cuando Felipe subió, oh, vaya, ¿qué hizo él? Él se postró a sus pies y dijo, rabino, entre paréntesis, maestro, tú eres el hijo de Dios, pues tú eres el rey de Israel. Párrafo 36. Y noten, pero los fariseos de aquel día, el mundo religioso, pues eso estaba en contra de sus enseñanzas, eso estaba en contra de sus teologías, pues ellos dijeron, este hombre es un diablo, él es un Belcebú, el adivino, el de la telepatía mental, eso es lo que es ese fulano. Ahora, el mundo religioso lo clasificó como un diablo. Pero Natanael, quien se hizo el milagro, dijo, tú eres el hijo de Dios, y el diablo se volteó. Los ministros dijeron, tú eres un demonio, tú eres un adivino. Estas cosas son hechas por Belcebú. Pero el diablo se voltea y dijo, tú eres el hijo de Dios,
el santo de Dios. El diablo en ese caso tenía razón. Sabía más de eso que lo que sabía el ministro. Él dijo, tú eres el hijo de Dios. ¿Creen eso? Seguro. Él, seguro. ¿Ustedes creen eso? Si no, entonces están perdidos. Párrafo 37. Fíjense, luego un poquito más tarde lo hallamos a él en su camino. Tomémoslo aquí como que si tomemos, yo creo que Nicodemo lo expresó muy bien al pueblo. Cuando ya Nicodemo dijo, cuando vino a Jesús de noche, muchos de ustedes lo criticaron porque él vino de noche, pero él llegó allí, él abrió lo siguiente, usted lo hizo, así que si usted no ha llegado a los pies de Jesús todavía, pues no critique a Nicodemo. Así que él vino de noche y llegó hasta Jesús. Y dése cuenta un rabino, un maestro, llegándose hasta donde un hombre del que no tenemos un registro de que alguna vez haya ido a la escuela un día en su vida. Y aún hoy en día ponemos el énfasis en la escuela. Él vino, un hombre con gran dignidad, con todo tipo de diplomas y título de doctor. Viene a un hombre que no tenía ningún diploma. Véalo de esa manera. Un millonario vino al humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando las zorras tenían cuevas y las aves su nido. Cuando un multimillonario vino de noche a donde un humilde. Cuando un viejo sabio doctor de DLD vino un joven para aprender sabiduría. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Rosalia, por favor, 38 al 43. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, del 6 de agosto de 1955, párrafo 38. Ahora fíjese por qué él lo hizo. Escuche. ¿Por qué él lo hizo? Escúchelo cuando se dirigía a él. Rabino, entre paréntesis, maestro, vean. Rabino, nosotros sabemos. ¿Quiénes nosotros? Los fariseos, el mundo religioso. Sabemos que eres un maestro que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen un título? No. Porque eres un hombre muy elocuente. No. Porque eres un hombre muy con educación. No. Porque pertenece a una de no. Sabemos que eres un maestro y vienes de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede hacer las cosas que haces a menos que Dios esté con él. Allí lo tienen, ¿no? No, ningún hombre puede enseñar las cosas que tú haces. No. Ningún hombre puede enseñar la teología que tú haces. No, ningún hombre puede enseñar estas cosas o enseñar la Biblia como tú lo haces. Sino, ningún hombre puede hacer las obras que tú haces. Una cosa es enseñar algo. Hay otra cosa que Dios la confirme y la exprese como la verdad. Una cosa es decir algo y otra es hacer algo. No son oidores, sino hacedores. Muéstrame tu fe con tus obras y yo te mostraré mi fe, dijo Pablo, por mis obras. Si lo cree, usted actuará sobre eso y luego su fe llega a hacer obras y Dios entonces puede ir con usted. Sabemos que tú eres un maestro y vienes de Dios. Nosotros los fariseos, bueno, entonces ¿por qué vienen y se unen a mí? ¿Por qué no me creen? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos un reglamento. Y nuestro reglamento es una tradición de los ancianos, los cuales dicen que si no perteneces al Sanedrín o la denominación de aquí en Jerusalén, pues todos seremos excomulgados. Por lo tanto, no podemos aceptarlo. Y aún así estaba dispuesto a admitir que ningún hombre puede hacer las cosas que él hizo a menos que Dios estuviera con él. ¿Por qué? Dios está probando su evangelio. Dios siempre lo ha hecho. Párrafo 39.
Ahora, mis amigos, hermanos clérigos y maestro de la escuela dominical, razonemos esto por un momento. ¿Sabían ustedes que la religión es una cosa y la salvación es otra? ¿Sabían que esta surgió desde Génesis? ¿Se dan cuenta que Caín era un hombre religioso? Justo tan religioso como Abel lo fue. Él vino delante del Señor, se dio cuenta que era un mortal. Él tenía que morir y él edificó un altar al Señor, una iglesia. Él lo incluyó e hizo un sacrificio para el Señor. Él pagó sus diezmos y sus ofrendas como si fuera para el Señor. Y aparte de eso, se arrodilló y adoró al Señor. Entonces, si pertenecer a una iglesia y apoyar a la iglesia, traer sus diezmos y ofrendas y arrodillarse y adorar, es todo lo que Dios requiere que un hombre haga, entonces él sería injusto en condenar a Caín. Porque Caín hizo un poquito de todo lo que hizo Abel. Pero la única manera en que Abel fue justo fue una revelación espiritual de que no era por las obras. Esto era por medio de la fe. No el que obra, sino el que cree. Y no por manzanas y duraznos y peras o los frutos de la tierra que nos sacó del huerto del Edén, pero fue por la sangre. Párrafo 40. Y Jesús vindicó la misma cosa cuando él dijo, ni carne ni sangre te lo reveló Simón Pedro. Cuando él lo confesó a él ser el Señor, nunca aprendiste esto en un seminario, nunca aprendiste esto en una iglesia, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, la verdad espiritual revelada de Dios. Cuando Dios le ha revelado por medio del Espíritu Santo, no por teología, no por pensamiento mental, sino por medio del verdadero nacimiento del Espíritu Santo, que Jesús resucitó de entre los muertos. Usted tiene vida eterna, esa es la revelación. Desearía que tuviera más tiempo para explicarlo por medio de la Biblia. Párrafo 41. Mire a Coré, Moab en la Biblia, cuando Israel subió, allí estaba Moab, vinieron de los hijos de Lot, lo cual fue por medio de su hija. Ellas tuvieron un gran lugar, una gran iglesia, y cuando bajaron para maldecir a Israel, pues ellos edificaron las mismas clases de altares, oraron al mismo Dios, hicieron los mismos sacrificios, bueyes, y ofrecieron una oveja, representando la venida de Cristo. Y fundamentalmente hablando, todo lo que Moisés estaba ofreciendo allá abajo, Balán lo estaba ofreciendo aquí arriba. Entonces, si Dios solamente requiere la enseñanza intelectual fundamental, Dios no podría rechazar la ofrenda de Balán. Pero la razón por la que él rechazó a Balán y aceptó la de Moisés es porque había señales y maravillas. Dios era la vindicación. Ellos tenían sanidad divina. Una serpiente de bronce. Ellos tenían una roca herida. Ellos tenían gozo. Ellos tenían la guianza del Espíritu. Ellos tenían la columna de fuego. Ellos tenían de todo entre ellos. Señales y maravillas. Dios probando que Él los había aceptado. Párrafo 42. Hoy en día es de esa manera. Lo fue cuando Jesús y Nicodemo se pararon juntos. Nicodemo en una fina iglesia tan ortodoxa como podía ser, que se podía enseñar hasta la última palabra y también estaba Jesús. Pero Dios estaba con Jesús. Rabino, sabemos que eres un maestro y vienes de Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que haces a menos que Dios esté con él. Felipe, Pedro, expresó la misma cosa en el libro de los Hechos 2. Dijo, ustedes hombres de Israel, Jesús de Nazaret, entre paréntesis, escuchen, un hombre aprobado por Dios entre vosotros por medio de señales y maravillas, las cuales él hizo en medio de todos ustedes, los cuales todos ustedes son testigos. Párrafo 43 por último. Tomémoslo a él cuando él fue un día bajando y terminaremos solo en un momento para la fila de oración. Tomémoslo
Él tenía que descender a Jericó, pero extrañamente él subió por el camino hacia Samaria. Y en el camino por allá, él despachó a los discípulos, siendo mediodía. Me pregunto, él le había dicho a Natanael dónde él estaba cuando Felipe lo trajo. Y allí él despachó a los discípulos y se sentó a la puerta de un huerto. Si usted alguna vez estuvo en el oriente y ve cuán hermosos son aquellos pozos, él estaba sentado recostado sobre el muro. Y salió una mujer, aquí la conocemos como una prostituta. Yo no creo que ella lo era, por causa de las costumbres que ella hacía. Ella no pudo haberlo sido, pero lo diremos por causa de un punto aquí ahora, que ella era una mujer de mala fama, y ella vino al pozo a buscar agua. Jesús estaba fijando sus ojos en ella, observándola mientras sacaba agua del pozo. Y él dijo, dame de beber. Y ella dijo, pues, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Dijo, nosotros no nos tratamos. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no tuvieras que venir a sacar. Pues ella dijo, pues el pozo es hondo y no tienes nada con qué sacar. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Olga, por favor, de los párrafos 44 al 48. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Dedicado el 6 de agosto de 1955, párrafo 44. Párrafo 44 dice así, y el discurso continuó mientras ellos seguían. Y finalmente, ahora yo tengo mi propia manera en la cual llegaré a ustedes. En unos momentos para mostrarles lo que Jesús hacía, él procuraba hacer contacto con el espíritu de aquella mujer. El padre le había dicho que fuera hasta allá. Entonces es por eso que él estaba sosteniendo esta conversación con ella para hacer contacto con el espíritu de ella. Así que tan pronto él captó el espíritu de ella, después de hablar con ella, él dijo, ve y busca a tu marido. Ese era el problema de ella. Él conocía su problema. Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, es verdad, porque 5 has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Entonces ella se volteó y dijo, pues, Señor, me parece que eres profeta. Ahora, escuchen atentamente, maestro. Ella dijo, nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. La misma señal del Mesías, a la que los judíos llamaron Belcebú. Los samaritanos dijeron, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Él sabía que no tenía 5 maridos. Sabemos que él era eso. Él hará eso, la señal mesiánica. Párrafo 45. Es una lástima que ese espíritu no muriera aquel día. No murió. Fíjense, la gente en la que estaba murió, pero el espíritu aún vive, exactamente como el Espíritu Santo. Dios recoge su hombre, mas no su espíritu. El diablo toma su hombre, mas nunca su espíritu. El espíritu de aquella maestra. Y aquellos maestros aún vive hoy en día. Los maestros están muertos, pero los demonios aún están vivos, poseyendo a cuantos puedan. Muy erudito y demás, pero negando
teniendo forma de piedad, dice la Biblia, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Noten, ahora, aquí en la enseñanza, ella dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué impacto debió haber sido para aquella mujer? Yo soy el que habla con eso, es el asunto de, a ella. Bueno, yo soy un desconocido. ¿Cómo es que sabes algo de mí? Bueno, tú debes ser un profeta. Bueno, ¿qué clase de profeta eres tú? Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará esas cosas. Cuando Jesús venga, Él va a hacer eso. Fíjense, Jesús vino e hizo eso. Entonces, si Jesús ha resucitado entre los muertos y Él es el mismo ayer, hoy, por lo siempre, Él todavía lo hace. O él no es Jesús, ¿correcto? Sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará estas cosas. Pero tú, ¿quién eres? ¿Eres un profeta? Él dijo, yo soy el Mesías. Y ella se fue, dejó el cántaro y se fue a la ciudad toda emocionada. Y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahora, él no hizo eso, él solo le dijo eso. Él le pudo haber dicho a ella si el Padre se lo había mostrado a él. Mas ella dijo, vengan a ver a un hombre. ¿No es este el Mesías? Párrafo 46. Fíjense, un poquito más adelante lo habrían sabido. Simón vino en una ocasión. Jesús lo miró y dijo, bueno, tu hombre es Simón, tu nombre es Simón, pero desde ahora en adelante te llamarás Pedro. Una piedrecita le dijo su nombre cuando salió extraño. Oh, no es cierto, dijo, tú eres Simón, él hizo eso muchas veces. Él sabía dónde estaba aquel pez con la moneda en la boca para pagar los diezmos. Ojalá tuviera más tiempo para contarles una pequeña historia, como algo similar sucedió. El otro día lo haré quizás más tarde. Párrafo 47, noten. Y luego cuando esto, Jesús en una ocasión, estaba parado frente a alguna persona y una mujercita estaba abriéndose paso entre la multitud. Ella estaba tan entusiasmada porque ella había oído de Jesús. Fíjense, ella se abrió paso a ella. No le importó lo que ellos le decían. Ella quería llegar a donde estaba él. Y cuando ella llegó allí, ella tocó su vestidura y se regresó porque ella tal vez era de baja estatura. Había tenido un flujo de sangre por años. Probablemente había perdido mucha sangre y se había debilitado. Ella se arrastró a través de la multitud. Ella solo tocó su vestidura. Salió y se sentó afuera en la audiencia. Jesús se detuvo, se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Pues todos negaron, yo nunca te toqué. Pedro miró alrededor y dijo, Señor, ¿tú haces una pregunta como esas? Pues todos te están tocando y tú dices, ¿quién me tocó? Pues él dijo, yo percibo que me estoy debilitando, debilidad. Siento que virtud salió de mí, me estoy debilitando. Alguien me tocó, su fe me ha
tocado. Párrafo, y él miró por toda parte en la audiencia. Finalmente sus ojos se fijaron en la mujercita. Ella tenía un flujo de sangre. Él dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 48. Fíjese, ese fue Jesús de hace 2000 años. Hoy en día, si él ha resucitado de entre los muertos, tiene que ser el mismo Jesús en esta noche. ¿Lo creen? Es la verdad. Él resucitó de entre los muertos una vez más y luego terminamos a observarlo. Él está aquí. Vamos a San Juan 5. Podemos tomar toda la Biblia exponiéndola desde Génesis hasta Apocalipsis. Él siempre es el mismo Jesús. Fíjese, en San Juan 5, él iba bajando hasta el estanque de Betesda, el cual tenía 5 portales puestos. Había allí un mercado de ovejas, donde tenía un estanque de agua y grandes multitudes, cientos de personas allí esperando que las aguas fueran removidas por un ángel que descendía a cierto tiempo para remover el agua. Ustedes, los que viven cerca de los ríos, saben lo que son aguas turbulentas. La corriente yendo de un lado a otro, como estropeando, el viento soplando contrario, convirtiendo agua muy peligrosas. Y él dijo, cuando esta agua era removida de esta manera, cualquiera que teniendo fe y entraba primero era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora note, fíjense en la clase de persona, fíjense, ya terminando, vea qué clase de persona ya se hacían allí, ciegos, cojos, secos, lisiados, qué multitud de lisiados, ciegos, cojos, secos, y ya siendo allá esperando que el agua fuera removida. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga, Dios te bendiga su lectura. Continuamos, mis hermanos y hermanas, con este mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el día 6 de agosto del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 49 al 54. Y aquí viene él, vestiduras llenas de virtud. La mujer tocó su vestidura y fue sana. Aquí viene él caminando justo por el estanque. Pasó por donde estaba la madre con el bebé con hidrocefalia. Pasó por donde el pobre padre ciego, parándose allí con el de artritis y el ciego. Pasó por donde los otros que estaban allí, porque, siendo un Dios misericordioso, teniendo compasión. Pero amigos, un poquito más tarde nos familiaricemos, usted no sabe lo que es la compasión. La compasión humanamente hablando es una cosa. La compasión piadosamente hablando es otra cosa, como los dos tipos de amor. Usted tiene un amor y ese es el amor fileo. Se llama así en el griego. Luego usted tiene el amor ágape. Ese es el amor divino. Son contrarios el uno del otro. El amor fileo podría hacer que usted le dispare a su hermano porque él ama a su esposa, mas el amor ágape haría que usted le pusiera el brazo y orara por él. Eso es correcto. Vean, son totalmente diferentes. Párrafo 50. Y fíjese, es la misma cosa con la compasión. Él pasa por esa gran multitud, cientos de personas yaciendo allí. ¿Puede imaginarse? El amoroso Jesús pasando en medio de las camillas y sillas de ruedas y catres, y llegó hasta donde un hombre yaciendo allí sobre un camastro. Así le decimos en Kentucky. ¿Cuántos saben lo que es un camastro? La mitad de mi vida dormí en uno de esos. Fíjense, un camastro.
Y aquí abajo en la colina, usted aún no está lo suficientemente lejos de ser unos genuinos kentuckianos. Esperen a que se tiren al suelo cuando casi visiten un viñedo de uvas. Así es cuando usted realmente es Kentucky. Así que, casa de troncos viejos y el viejo piso casi pelado y los niños en la puerta durante la noche para mantenerse frescos sobre un camastro. Y mamá durante el día con un gran y antiguo matamoscas para espantar las moscas de encima de ellos. Oh, sí, yo sé lo que es todo eso. Sí, estoy contento por eso. Amén. Noten, Dios vino a uno de esos lugares y me salvó del pecado. Creo que todo está bien. Muy bien, permítanme predicar el Evangelio por todo el mundo. Casi 1 millón de almas ahora. He sido capaz de ganar para Él. Por medio de su gracia, medite en eso. Párrafo 51. Ahora, allí está él con este hombre en un camastro viejo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Observe lo que dicen las Escrituras. Porque Jesús sabía que él había estado un largo tiempo, 38 años. Ese hombre había estado enfermo la misma cantidad de años desde que yo era un bebé por aquí en estas colinas. Unos cuantos kilómetros de aquí, 38 años, él había estado en este achaque. Tal vez la glándula de la próstata o tuberculosis era congénito. Eso no lo iba a matar a él. ¿Por qué Jesús pasó a los que estaban lisiados, cojos, los ciegos y los secos y llegó hasta allí? Note que él dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Puedo caminar y todo lo demás, pero mientras voy a descender, alguien se precipita y se me adelanta. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Párrafo 52. Y cuando Jesús lo encontró, lean todo el capítulo 5. Tomemos el verso 19. Escuchen lo que él dijo. Verso 19. Los judíos lo cuestionaron. Si Jesús estuviera en Campbellsville en esta noche, él también sería cuestionado. Si él pasara y con una escena como esa, él pasó por allí y dejó la gente yaciendo allí. Observe lo que él dijo. Ellos dijeron, Rabino, concerniente al hombre. Y él dijo, escuchen ahora en el verso 19, de cierto, de cierto. Esa es una palabra hebrea, no es utilizada aquí, significa absolutamente. Absolutamente, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora escuche atentamente, Jesús nunca afirmó ser un sanador. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí, Él me las muestra por medio de la visión y yo voy y lo hago. Párrafo 53. Ahora, para ahorrar tiempo, pudiéramos ir por toda la Biblia. Jesús, cuando él fue a salir de la tierra, él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Es correcto. Todos los lectores de la Escritura saben eso. Los lectores de la Biblia. Un poquito y el mundo no me verá más. Esos son las personas mundanas, la multitud mundana, los incrédulos. Él era para ellos un fanático. Y ahora para ellos, él es un fanático. Un poquito y el mundo no me verá más. Más vosotros me veréis. Van a ver unos cuantos vosotros. Más vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. ¿Es correcto? ¿Es escritural? Jesús dijo en Juan 14:7, las cosas que yo hago vosotros también las haréis. La misma clase de ministerio que estoy haciendo, esto es la fe que les estoy presentando a ustedes, los santos. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores. La traducción correcta, cualquiera de los traductores aquí en la Biblia, la traducción correcta no es mayor en cantidad porque no podría hacer mayor. Él detuvo la naturaleza, se levantó de entre los muertos, sanó al enfermo, hizo todo. Mas él dijo, mayor que esto vosotros haréis, porque yo voy al Padre, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por último, mis hermanos, del párrafo 54. Ahora,
Usted está en un lado o en otro en esta noche. Usted está ya sea de un lado del mundo que no creería si lo ha visto, o usted está del lado que lo puede ver y regocijarse porque Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos. Lo hicieron los discípulos. Pedro estaba en el tejado de la casa y él vio en una visión para ir a la casa de Cornelio. Hechos 10:49. ¿Es eso correcto? Muy bien. Veamos si hubo un personaje llamado Pablo. Él era un gran hombre, entre paréntesis, Saulo primero. Y él estaba persiguiendo a los santos que contendían por la fe. Entonces el Señor lo sacudió dejándolo ciego. Y él yacía en una calle llamada Derecha, en una pequeña posada. Y allí había un hombre que tenía visiones llamado Ananías. Y un día él estaba en oración y el Señor le dio a él una visión y le dijo: sube hasta la calle llamada Derecha y allí te encontrarás con un hombre llamado Saulo. Pon tus manos en él para que pueda recibir la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pues él dijo: Señor, este hombre es un perseguidor. No le agradamos a él. Yo sé que él es un hombre religioso, pero nos odia. Hemos oído las cosas que él ha hecho. Y él dijo: he aquí él ora. Y aquí venía él por medio de una visión y halló la casa. Pasó por la plaza pública por la fuente y halló la casa que había visto en la visión y entró. Puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor, ¿quién se te apareció? No Saulo diciendo a él, él diciéndole a Saulo: allí lo tienen. La fe que una vez fue dada a los santos. El Señor que te encontró en el camino me ha enviado para que me ponga sobre ti las manos para que reciba la vista. Para que ponga sobre ti las manos para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa con el mensaje, con la lectura. La hermana Reina, por favor, los párrafos 55 al 59. Amén, amén. Continuando con el mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el 6 de agosto del año 1955. Párrafo 55. Nunca dude de su palabra. En Hechos, cuando lo soltaron de Creta y salió al mar por 14 días con sus noches y sin esperanza de que todos ellos se salvaran, 180 hombres allá que tenían cadenas en sus pies y las manos, con rumbo hacia Roma para ser ofertados y cortarles la cabeza. Y allá afuera, donde toda esperanza de salvarse, oración y todo lo demás se había desvanecido, pero nada sucedería. Pablo era un santo. Jesús estaba vivo de entre los muertos. Y Pablo bajó hasta la galera para orar. Después de un rato, este pequeño judío salió alzando sus manos y dijo: todos ustedes, tened buen ánimo. El mar todavía rugía. Dijo, porque el ángel de Dios, de quien soy siervo, se paró junto a mí en una visión y dijo: Pablo, no temas, porque debes ser traído ante el César, y Dios te los ha dado a todos ellos para que naveguen contigo. Sin embargo, la nave debía estar dañada en cierta isla, por lo tanto, tened buen ánimo. Amén. Párrafo 56. ¿Qué? Una visión. El Espíritu del Señor en su iglesia. Ahora escuchen, amigos. Eso fue. Podríamos tomar horas con esto, pero ¿qué clase de fe fue presentada a los santos por medio de Jesucristo? Jesucristo dijo: las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Los discípulos vinieron e hicieron la misma cosa. ¿Qué sucedió? ¿Qué acompañó a eso? ¿Qué hizo él?
¿cuál fue la última comisión de Jesús? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen, porque pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ocurrían grandes señales y maravillas. ¿Qué sucedió con eso? Nuestras escuelas lo enseñaron. La pusimos a un lado. Adoptamos otra cosa, la educación. La educación es un asunto maravilloso, pero Jesús nunca dijo que recibieran educación. Los seminarios son maravillosos, pero Jesús nunca ordenó a la iglesia que tomara un seminario. Es maravilloso construir iglesias, pero Jesús nunca dijo a la gente que construyera iglesias, sino que él dijo, prediquen el evangelio por todo el mundo. Y fallamos en hacer eso. ¿Qué es el evangelio? Bueno, usted dice, aquí está en la Biblia. No, no, eso es parte de ello. Esa es la simiente. Mas Pablo dijo, el evangelio no vino a nosotros solo por la palabra, sino por medio de poder y demostraciones del Espíritu Santo. La palabra está toda correcta. Párrafo 57. Cuando salí en la India con los grandes obispos que se encontraron conmigo allá, ellos dijeron, hermano Branham, hemos oído mucho de su obra. Dijeron, no venga aquí procurando ser un misionero. Dijeron, no venga aquí a tratar de enseñarnos la palabra porque nosotros sabemos más de ella. Tuvimos aquí la palabra hace como 2000 años cuando vino Tomás. Y yo prediqué en la iglesia Santo Tomás. Dijo, Tomás vino aquí y nos trajo el evangelio hace 2000 años. Dijo, la hemos tenido por 800 años antes que ustedes fueran una nación. Así que no trate de venir a decirnos respecto al evangelio. Sabemos más de la palabra. Pero lo que queremos saber, Dios lo ha bendecido con el regreso del Espíritu Santo para hacer viva una vez más la palabra de Dios. Yo dije, Señor, Jesús resucitó de entre los muertos. Párrafo 58. Allí estaban parados aquellos maestros, 17 diferentes religiones, entreteniéndome, y las 17 todas en contra de Cristo. Allí estaba parado el que hacía adoración a una pulga. El otro adoraba una vaca, uno adorando al sol, el otro adorando a Mahoma, el otro a Buda, toda clase de distintos dioses, burlándose de la cristiandad. Ellos tenían las Biblias y nos las pasaron y nos las pasaban y decían, ustedes maestros que dicen que Jesús resucitó de entre los muertos. Y el doctor Ridean, parado allí, el presidente de la misión de Sudán, la más grande en el mundo, él dijo, si ustedes maestros de la cristiandad probaran que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros lo aceptaríamos. Dije, ¿qué quiere decir comprobarlo? Él dijo, hagan las cosas que Jesús dijo que harían y nosotros creeremos. Háganlo y nosotros le creeremos. Yo estaba sentado, mordiéndome mis dientes. Él dijo, déjenme verlos a ustedes, los maestros, producirlo. Dijo, Mahoma escribió una Biblia, se llama el Corán, ustedes lo saben. Entonces uno de los obispos dijo, ¿a qué se refiere usted, señor? ¿Tal vez a San Marcos 16? Él dijo, sí, a uno de ellos. Pues, él dijo, señor, eso es un error en nuestra Biblia. Marcos 16, desde el verso 9 en adelante, no está inspirada. Él dijo, ¿qué clase de libro está usted leyendo? Parte esta inspirada en el resto
parte está inspirada y el resto no la está. Dijo, permítame decirle, amable señor, todo el Corán está inspirado. Párrafo 59. Oh, qué profundo, qué golpe para la cristiandad. Yo me levanté, pensé, oh Dios, ustedes son ateos. Esperen a que llegue la hora. Dios está obligado a su palabra. Jesús vive y reina. Ellos, los obispos, caminaban hacia él. Y él dijo, déjenme ver a ustedes los maestros producirlo. Dijo, Mahoma enseñó la vida después de la muerte. Nosotros lo creemos. Su Jesús enseñó vida después de la muerte. ¿Y ustedes lo creen? Dijo, en otras palabras, toda la resurrección y todo ese asunto, dijo, pruébenlo. Dijo, han tenido 2000 años para hacerlo. Y ustedes los cristianos están en el quinto puesto. Y nosotros lo estamos. ¿Por qué? Porque los maestros han fallado al enseñar teología en lugar de enseñar la resurrección, el poder y la vida. Sí, eso es un comentario, pero es la verdad. Él dijo, ustedes han tenido 2000 años para hacerlo. Y dijo, 2/3 del mundo nunca han oído de Jesucristo. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque construimos iglesia, porque tenemos organizaciones blandas. Hemos trabajado para ellos en lugar de humillarse y hablarlo con Cristo hasta que el Espíritu Santo llegue a ser para nosotros una manifestación viviente y veraz. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Edi, de los párrafos 60 al 64. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Párrafo 60. El doctor Rigian sacudió sus pies en tierra así, dio la vuelta y se marchó. Así que esa noche en la reunión estaban reunidas unas 500.000 personas. Estaba el primer ministro, estaba el alcalde de la ciudad, todos ellos sentados allá afuera en el anfiteatro. Yo dije, ahora, caballeros de las religiones del mundo, hoy fue el día de ustedes. Pero ahora este es el momento de Dios. Amén. Usted dijo, permítame ver a Jesús regresar y que haga las cosas que Él dijo que haría y nosotros creeremos que Él resucitó de entre los muertos. ¿Todavía lo creen? Dije, haré un desafío. Si Él no hace lo mismo en el poder de su resurrección en esta noche, entonces yo soy un falso testigo. Pero si Él lo hace, entonces, ¿se olvidarán de su religión y llegarán a ser cristianos? Todos ellos levantaron las manos. Aquella noche, cuando la gente venía hacia la plataforma, yo ni siquiera podía hablar su idioma. Y Dios diciéndome quiénes eran y qué andaban mal con ellos y todo lo demás. Ellos cayeron postrados. Un hombre que había estado ciego por 20 años en su ceguera recibió su vista y bajó de la plataforma y besó al alcalde de la ciudad. Vaya, ¿por qué? Porque Jesucristo vive y reina hoy. Y aquí estamos para contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Él vive en esta noche y Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es el mismo Señor Jesús resucitado en el mismo poder, el mismo en principio, el mismo en vida, el mismo en amor. Él es el mismo como lo fue ayer. Él está viviendo por siempre jamás en su iglesia. Oremos. 61. Padre Celestial, te agradecemos por tu ilustre palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Te agradecemos por ella. Te agradecemos por dárnosla. Y ahora, amado Dios,
aunque en esta noche pocos en número, solo un puñado de gente que está aquí y allá afuera en las granjas y sus alrededores, se han reunido aquí en este campo, donde previamente se ha estado llevando a cabo una reunión chapada a la antigua, donde se ha predicado el reino de Dios, y los pecadores van llorando en su camino al Calvario. Oh Dios, afirma la fe en ellos que son hijos que creen. Hazles saber que tú estás aquí, tú estás vivo en esta noche, vives por siempre jamás, y que se dé a conocer que eres Cristo en esta noche, resucitado de entre los muertos. Padre, me doy cuenta qué declaración es esa para que la haga un mortal, pero yo te creo, Dios, yo creo toda palabra. Y te ruego que tú tomes este cuerpo indigno y por medio de la sangre de Jesús y por la omnipotente gracia de Dios, muevas tu espíritu dentro de ello esta noche, Señor, y que pruebes que lo que he enseñado es la verdad. He testificado de ti, Padre. Tú testifica de mí que he dicho la verdad. Y la gente la recibirá. Y tú tendrás la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 62. Discúlpenme por extenderme tanto en esta noche. Esta noche es sábado. Mañana podrán dormir un poquito más. Lamento haber tomado mucho tiempo en esto. El calor, pero recuerden, hace mucho calor aquí. Pero yo le amo a él. ¿Y usted no? Le amo a él con todo mi corazón. Ahora, si nuestra pianista, en algún lugar, quienquiera que sea la dama que venga y toque el piano aquí, o alguno de los caballeros, quienquiera que sea, venga al piano por un momento. Quiero que toque suavemente si lo desean. Solo creed o mora en mí o algo. 63. Y fíjese, al inicio de este servicio estoy preguntando si hay algún crítico o algún incrédulo aquí adentro o afuera que no cree y viene a criticar. Solo recuerden, amigos, que no soy responsable por lo que le suceda a los incrédulos o a los críticos. No soy responsable porque se los he dado a conocer, que si Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Recuerdan en una ocasión cuando un fulano se movía alrededor? El diablo salió del hombre y quería entrar en los cerdos de Gadara. Vean, demonios, cuando no están en los cuerpos, parecen estar desamparados. Tienen que tener un cuerpo y estarán muy bien si es el suyo. Y sin duda, este es un lugar que cría juntos con la incredulidad. Entonces, no se quede el resto del culto si usted es un incrédulo. Si usted es un creyente, yo creo que puedo hacer que cualquier cosa suceda con la ayuda de Dios de acuerdo a su palabra, que eso saldría de usted. Entonces, que el Señor le bendiga. Y por favor, no se esté moviendo por allí mientras estamos en la oración. ¿Cuántos sencillamente dirían, hermano Branda, me sentaré y estaré reverente? Miraré la palabra que usted predicó esta noche y la compararé con lo que Dios hace. Y luego, si parece ser que Dios alrededor, ahora, yo lo he oído, usted es un hombre, tengo el derecho a dudar de usted, pero sé que usted citó eso de la Biblia, yo lo he leído. Y luego, si Dios viene y prueba que eso que es la verdad, entonces voy a aceptarla. ¿Cuántos harán eso con sus manos levantadas? Digan los de adentro y los que están afuera. Yo lo aceptaré. Si Dios viniera esta noche y lo probara, que lo que he dicho es la verdad, ahora yo hablé de él, que él hable de mí. Párrafo 64. Ahora, en el edificio en esta noche, creo que han repartido algunas tarjetas de oración. Hasta un momento, los muchachos lo hicieron. ¿Y cuántos tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos levantadas. Muy bien. Ahora, no podemos llamar a todos al mismo tiempo. Y mi ministro no es un asunto de contacto personal. Es por la presencia, para que la gente crea. No hay nada en mí. Yo solo soy un hombre.
más de lo que estoy hablando es a quien estoy representando, a Jesús. Ahora, ustedes, las madres, mantengan sus hijos con ustedes, porque hay una epilepsia presente en esta noche. Es muy fuerte mientras comienzo a sentir el espíritu moverse. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Luis. Por la lectura continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Lidia, párrafo 65 al 70. Continuando con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por los siglos del 6 de... Uy, me olvidé. Del 55, párrafo 65. ¿Cuántos han leído la historia de mi vida? Veamos. Las manos sobre el edificio en algún lugar. Muchos de ustedes, otros no. Ustedes saben de la visitación del ángel del Señor. Y así, la cual está en Washington, D.C., con la fotografía verificada. No la tenemos con nosotros en esta noche, pero la hemos llevado a la Asociación Americana de Fotógrafos. La misma columna de fuego para allí, cuando Jorge J. Lassie, el jefe de FBI, la tenía. Todo eso está redactado y todo lo demás. La redacción está en nuestro libro aquí. No estamos vendiendo libros. No, señor. No estamos aquí para nada de dinero, nada relacionado con eso. Solo queremos su atención hacia Jesucristo. Es la única cosa. No, señor. No estamos aquí para eso. No para dejar una denominación. Estamos aquí para que regresen a su iglesia. Para eso es que estamos aquí. Y amén al Señor con todo su corazón y su pastor les apreciará más. Dios le bendecirá. Párrafo 66. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta? Veamos, ¿cuántos? ¿A cuántos él repartió? ¿Serían como 40 o 50 o algo similar? Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Hay alguien que la tenga? Verifique, son unas cositas muy pequeñitas con números. La razón por la que damos esta tarjeta de oración es para que las personas puedan hacer la fila, mantener la gente alineada, ponerlas en una fila para que no haya irreverencia y todo el mundo esté en la fila alineado. Pero observen, habrá más sanos en la audiencia que no tienen tarjetas de oración. Fíjense, solo nótelo. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Podría levantar su mano rápidamente? Mire, detrás de la tarjeta de oración, todos. Miren, puede ser que alguien no se pueda levantar. Puede ser que alguien sea sordo y no pueda oír. ¿Dónde está el muchacho, Billy Paul? ¿Está aquí? Tal vez un hierro o alguien podría ayudarnos. Párrafo 67. Tarjeta de oración número uno. Levante su mano rápidamente. ¿Lo haría? ¿Me quiere usted decir que él no repartió tarjeta de oración número dos? ¿Alguien tiene la tarjeta número dos? Número... ¿Quién tiene usted? ¿Usted tiene la uno o la dos? Hermana número dos, podría venir aquí. Tarjeta de oración número uno. Fíjense, usted debe responder al llamado o perderá su lugar en la fila. Tarjeta de oración número dos, por aquí. Muy bien, tarjeta de oración número tres. ¿Alguien que tenga la tarjeta de oración número 3 podría levantar la mano donde quiera que se encuentre? ¿Tiene la señora la número 3? Muy bien, tarjeta de oración por aquí, señora, tarjeta de oración número 4. ¿Alguien tiene la tarjeta número 4?
Este hombre aquí, muy bien, tarjetero, así número 5, ¿podría levantar su mano rápidamente para que nos tome mucho tiempo? Número 5, muy bien. Número 6, número 7, levante su mano rápidamente cuando sea llamado su número. Número 6, muy bien. Número 7, número 8, vean ustedes. No tienen que estar en desorden, nosotros solo llamamos uno por uno, párrafo 68. Número 8, muy bien. Número 9, ¿quién tiene la tarjeta número 9? Tarjeta de oración número 9, ¿podría levantar su mano? ¿No está aquí tarjeta número 10? Tarjeta número 10, ¿podría levantar su mano? Muy bien, señora. Tarjeta de oración número 10, tarjeta de oración 11. ¿Podría levantar su mano? Tarjeta de oración 11, 12, tarjeta de oración 12. Muy bien, ahora, ¿cuál tiene, señora? La 12, ¿cuál tenía usted, hermana? Fíjense, no puede haber dos tarjetas número 12. Ahora aquí hay algo errado. 11, muy bien, esas son las 11 y 12, muy bien. Tarjeta de oración 13, tarjeta de oración 13, no. Tarjeta de oración 14, no. Tarjeta de oración 15, sí, muy bien, señor. 15, muy bien, así estará bien. Tiene las tarjetas, todo aquello de la 1 a la 15. Ya han llegado. ¿Cuál fue el número de tarjeta de oración? Usted es el número. Disculpe, lo perdí. Usted hace un rato, tarjeta de oración 2, 3, 4, 5. Solo hagan la fila, alguno de los mujeres o alguien que tome el lugar del mujer. Sí, es tan amable. 15, 16, 17, 18. Alguien atienda a este hombre aquí, tal vez en este catre paralizado con ellos. Veo que él tiene una tarjeta en su mano. Por allá hay una señora que tiene una tarjeta. Vean muy bien, 18, 19, 20. Me temo que vamos a tener a demasiados fuera de la puerta. Comencemos a orar por estos aquí de una vez. Párrafo 69. Muy bien. ¿Cuántos aquí adentro que no tienen tarjeta adentro o afuera? Gracias. Amable señor, por ayudarme aquí, adentro o afuera, aquel que no tiene una tarjeta de oración y aún quiere que Jesús le sane en esta noche y cree que Él lo hará. Levante su mano donde quiera que esté el que no tiene tarjeta de oración ahora. Vea usted, no tendrá oportunidad de entrar a la fila de oración. Muy bien, quiero que usted crea, quiero que crea con todo su corazón y con toda su alma, con toda su mente que Jesús le sanará. Y él lo hará. Párrafo 70. Ahora, en esta fila, hasta donde tengo entendido, no conozco a nadie personalmente. Y no hay nadie en el edificio que yo conozca, excepto a estos hombres que están sentados aquí. Ellos son grabadores de mis campañas regulares. Ellos la graban cualquier cosa que diga el Espíritu Santo. Usted puede venir y hallar justo lo que dijo. Y entonces yo creo que reconozco al hermano Fung, que está sentado aquí atrás, y tal vez su esposa y un otro hermano de allá de Jeffersonville, sentado por aquí atrás, el hermano Ben, así lo llamamos, creo que esa es la hermana Beller. Esa es la única, y la señora Spencer, sentada aquí mismo, creo que esas son las únicas personas que conozco en el edificio en esta noche que yo sepa. Todos ustedes son desconocidos para mí, sin embargo, aún hay personas a las que he hablado y no las conozco. Si habría algo errado en sus vidas, no lo sé, pero fíjense, ¿qué si Jesús estuviera aquí usando esta ropa que Él me da? Él los conocería a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo? Mientras el Padre lo revele, yo no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo muestre primero. Es correcto. Y lo que Él me muestre, eso hará Él. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Lidia. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Rosalia, por favor, 71 al 74, los párrafos. Amén, hermanos.
Continuando con el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, del 6 de agosto de 1955, párrafo 71. Fíjese, el mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, si él estuviera parado aquí y ustedes allá afuera, sin una tarjeta de oración y no pudieran llegar hasta la plataforma y sabiendo que no llegaría hasta aquí arriba, ¿no le creería con todo su corazón como aquella mujer que tocó el borde de su vestidura, que él podría darse la vuelta y decirle a usted la misma cosa que le dijo a ella? ¿No lo cree usted si él se levantó de entre los muertos? Aquí hay gente parada en la fila, hay gente allá afuera que si resultara que yo llamara a alguien o dijera algo a alguien que me conociera, bueno, solo levante su mano y diga, yo lo conozco a usted, hermano Branham. Quiero a alguien que no conozca, ¿ven? Para que usted pueda ver que Dios se levantó de entre los muertos. Párrafo 72. Fíjese, este es un don divino. El resucitado Señor Jesús, ahora lo preguntaré una vez más. Ahora usted dése cuenta en esto. Tiene que ser la unción de un ser sobrenatural, el cual es el Señor Jesús, quien ha prometido que haría las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy a donde mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, haciendo las mismas cosas. Nada en absoluto, sino lo que el Padre le mostró a él. Traté de una forma apresurada, llevarlos a través de la multitud y mostrarles. Él no sanó a todo el que se le acercaba, no, Señor. Él solo hizo lo que el Padre le mostraba. ¿Es correcto? Ahora, usted argumente con él. San Juan 5:19, léalo y vea si eso es la verdad. No hago nada de mí mismo, solo lo que el Padre me muestra, lo que veo, eso hago. Fíjense, miren a Felipe cuando vino hasta acá arriba y Natanael vino. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo, entre paréntesis, ¿qué? Te vi. A muchos kilómetros de distancia, él es Jesús esta noche, ¿no es cierto? Amén. Muy bien, párrafo 73. Ahora, esto pareciera ser, si el Espíritu del Señor viene entre nosotros, lo cual sé que es así, y él me usará como su instrumento, solo como, este es un micrófono, este es un escritorio. El micrófono no sostiene la Biblia, el escritorio sí, todo tiene su lugar. Este es un dedo, esta es la boca, este es un oído y todos somos parte del cuerpo. Ahora, si Dios viene con nosotros en esta noche y Él usara su don divino, su don profético, que ha sido dado soberanamente a su humilde hermano y siervo del Señor, ¿entonces lo aceptará a él como salvador y creyente? Veamos poner nuevamente sus manos. Yo sé que el Espíritu Santo ama hacer eso para ustedes. Veamos. Me gustaría ver al 100% decir que harán eso. Se los agradezco mucho. Es muy amable de parte de ustedes hacer eso. Ahora que el Señor les bendiga. Ahora, Teddy, si lo deseas, hijo, toca lentamente, mora en mí, o solo creed, o algo. Cantemos solo creed, muy lentamente, todos juntos ahora, muy lentamente. Solo creed. El Espíritu Santo, todos llegando a creer, ellos cantaban himnos. Solo creed, solo creed, solo creed. Todo es, entre paréntesis, obsérveme, para que no me quede mucho tiempo. ¿Lo harán? ¿Uno de ustedes jóvenes lo harán? Solo creed.
entre paréntesis, ahora, si ustedes los hermanos, no veo a Billy Paul por aquí, pero no me dejen, no dejen que me quede mucho tiempo, ¿ven? Porque tengo otro servicio y voy para Alemania, vean. Oh, aquí, muy bien, muy bien. Por último, el párrafo 74. Ahora, Padre Celestial, me encomiendo en tus manos, no para ser visto, Señor, o para ser respetado, sino porque te amo y porque sin merecer tú has enviado a tu don. Permite que tus hijos creyentes aquí en Kentucky vean que te has levantado de entre los muertos, que tú estás aquí y que haces lo mismo hoy como lo hiciste cuando estuviste en la tierra. Y ellos te dirán, y ellos le dirán a otros, y ellos creerán, y ellos te amarán, Padre. Y algún día glorioso, cuando esta vida termine, queremos venir a tu casa. Y cuando toquemos a tu puerta, creemos que nos dejarás entrar, Padre. Ahora, tu palabra dice, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Tú lo dijiste con tu propia voz. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo te creo, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, que así sea en esta noche, para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A continuación, hermana Olga, por favor, párrafo 75 al 79. Amén, hermano. Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, el 6 de agosto de 1955, el párrafo 75 dice, ahora, la señora aquí, si ella viene, venga justo hasta aquí, por favor. Ahora, quien quiera que sea el ingeniero, está encendido este micrófono, por favor, ahora permítame preguntarle a otra vez. Sin duda, esto es subconsciente. Usted se da cuenta de eso. Y eso te debilita. Si una visión hizo debilitar tanto al profeta Daniel, que él estuvo turbado de su cabeza por varios días, ¿qué le haría eso a una persona como yo? Si una visión de parte de Dios hizo sentir a Jesús que... ¿qué virtud salió de él? Pues, ¿qué le haría eso a un hombre como yo? Como yo. Entonces, ustedes entiendan. Párrafo 76. Supongo que esta señora aquí somos desconocidos, uno de otro. Esto es nuestro primer encuentro en la vida. ¿No es cierto? Fíjense, la mujer es una desconocida. Nunca la he visto en mi vida. Esta es la primera vez que la veo. Dios sabe que eso es la verdad. Probablemente nacimos a muchos kilómetros de distancia, tal vez años distintos. Pero Dios conoce a la mujer. Él nos conoce a todos nosotros. Y si Jesús de Nazaret estuviera parado aquí ahora, tal vez la mujer estuviera enferma, no sé, Dios lo sabe. No podría decirle nunca la he visto. Si somos desconocidos y esta es la primera vez que nos encontramos, para que la gente aquí, tal vez justo aquí, sus asociados aquí en la Campleville, se levantara su mano. Si somos totalmente desconocidos, nunca nos hemos visto. Pero la señora aquí sabe que algo está cerca, algo está sucediendo. ¿Cuántos han visto la fotografía del ángel del Señor? Déjenme ver sus manos en el edificio. Ahora, eso es exactamente lo que ella está sintiendo ahora. Ella está consciente que está cerca de algo. No es su hermano, es el Espíritu. Comienza como bueno, yo no lo puedo explicar,
pero Él está aquí. Aleluya. Párrafo 77. Ahora, si el Espíritu Santo me permitiera hablar con ella, ella es una completa desconocida, y hacer la misma cosa que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿creerán que eso es Jesucristo? Sí. Si yo le dijera que el espíritu de un pintor estuviera en mí, usted esperaría que yo pintara un cuadro. Si le dijera que él es el espíritu de un forajido estuviera en mí, ustedes esperarían que yo tuviera grandes armas y sería peligroso estar cerca. Si le digo que el Espíritu de Cristo está en mí, usted espera que yo haga las cosas que Cristo hizo, porque él así lo dijo. Ahora, señora, si el asunto es doméstico o si es financiero, no sé por qué está usted aquí. Usted lo sabe, ¿no es así? Yo no sé nada sobre usted, pero si el Espíritu Santo lo revelará para que está usted aquí tal como Él hizo con la mujer en el pozo, lo aceptará y creerá que viene de parte de Dios. Usted es verdadero, un dulce sentir, humilde. ¿No es cierto? Sí, eso es así. Levante su mano. Vean, es el Espíritu Santo. Tal vez ahora esta es otra dimensión. Veo entre la mujer y yo una luz que se está moviendo alrededor. Es el Espíritu Santo, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Ahora, la única manera que yo supiera, hermana, si Él le hablara a usted, Él tendrá que hacerlo a través de mí, como Él lo hizo con la mujer en el pozo. Es extraño usted, siendo una mujer y yo un hombre aquí en esta noche, justo nos encontramos así con Jesús y la mujer en el pozo. Él sabía todo sobre ella, o Él hizo como el Padre le reveló. Fíjese, Él puede hacer lo mismo en esta noche, ¿no es cierto? Párrafo 78. La primera cosa, la señora, ¿cómo pueden ver? Desde luego, ella no me está mirando a mí. Ella está mirando hacia un lado, pero veo a la señora como enojándose en su casa. Ella está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es la verdad. Ahora cree, le aseguro, usted se pone muy cansada y algunas veces en su trabajo usted tiene que sentarse y descansar porque se siente muy nerviosa. Y usted también está soltando cosas, ¿es correcto? Es verdad, es correcto. Lo otro es que usted tuvo una operación recientemente. Eso la puso nerviosa. Es la verdad, la veo ingresando a un hospital para una operación y la han operado, lo cual eso la ha puesto muy nerviosa. Es verdad, él es maravilloso, ¿no es cierto? Usted no es de esta ciudad, usted es de un lugar llamado El Quirón, que tu nombre también es Campley. ¿No es verdad? Correcto. Usted es sana, señora. Jesucristo la sana. Usted,
Está bien, venga hacia acá un momento. Algo le ocurrió a usted, ¿es correcto? Algo sucedió, sus nervios se inquietaron. ¿Es eso verdad? Usted está sana, usted está en su presencia. Digamos gracias a Dios. ¿Cree con todo su corazón? Solo Dios, no soy yo, es Él. Si solo puedes creer, todo es posible. ¿No es cierto? Sí, solo puedes creer, solo tengan fe, no duden. Párrafo 79. Dice, la damita sentada junto allá atrás, justo allá atrás, como a uno, dos o tres puestos al final de la segunda fila, tiene un problema en su costado. ¿No es cierto, señora? Tiene problemas en su costado. En su costado. ¿Cree con todo su corazón? Usted, la que está sentada allí mirándome con su pequeña pañoleta blanca, ¿cree que Dios la sanará de ese problema en el costado? Ajá, si usted lo Dios le bendiga, entonces usted puede recibirla. Amén. Digamos gracias a Dios. Usted solo tiene que tener la fe. Si puede creer ahora, cree con todo su corazón, señora. ¿Soy yo un desconocido para usted? Yo no la conozco, ¿verdad? Dios la conoce a usted. ¿No es cierto? Mas si el Señor Jesús me permitiera hablar con usted como Él lo hizo con la mujer en el pozo, ¿para qué estoy hablando con usted? Es un contacto personal con su espíritu. Ahora, usted está aquí por algo. Usted puede estar parada sola para engañar. Si es así, se dará a conocer. Él la conoce a usted. Él me puede decir, sí, usted cree, pero usted no está como engañadora. Usted es una cristiana. Usted es una creyente. Se está volviendo blanco a su alrededor. Y su problema es, usted está enfrentando a una operación y la operación es en la garganta. Es un espíritu ahogador. Usted se pregunta si es una protuberancia o un tumor en su garganta. Es un demonio en forma de crecimiento, pero Jesús está aquí para sanarla. ¿Crees en esto? Entonces, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno a ese espíritu ahogador. Satanás, tú estás derrotado por la sangre del Señor Jesús. Sal de la mujer. Ya no la perturbarás más con eso. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga, mi hermana. Ahora creen con todo su corazón, vaya. Y nunca tendrá esa operación. Crea con todo su corazón. Gracias a Dios que lo concede. Creen en todas partes. Tengan fe en Dios. Solo miren y vivan. Miren y crean. Eso es todo lo que les pido que hagan. Tengan fe. Dios se encargará. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermana Olga, por la lectura. Vamos a continuar con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el día 6 de agosto del año 1955. Voy a lecturar de los párrafos 80 al 87. Venga, señora, parece que la he visto en alguna parte. La he visto en algún lugar, no sé dónde. Desde luego es en la unción ahora. Supongo que la razón, pero pareciera que he visto su rostro.
Pero usted está consciente, señora, que yo no sé por qué está usted aquí. No sé nada de la razón por qué está usted aquí. Podría haberla visto en algún lugar, pero no lo sé. Pero Dios la conoce a usted, ¿no es cierto? Usted no está parada aquí por usted misma. Usted está por otra persona. Es una mujer anciana, es su mamá, y algo anda mal con ella en su cintura. Y usted tiene una hija, es una niñita por la que ha estado orando, de cabello oscuro, de ojos negros. Es una jovencita atractiva con parálisis cerebral, y ella está muy mal. Esa es la verdad, señora. ¿No es cierto? ¿Lo cree ahora? Entonces vaya y reciba lo que pidió, y Dios del cielo la sana y estará bien. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Creen? Todo es posible. Párrafo 81. ¿Qué opina usted, señora? Usted tiene un problema intestinal, ¿no es cierto? Sí, usted estaba sentada ya mirándome. Sí, la señora que está junto a aquel hombre. Muy problema intestinal. Usted estaba sentada ya pensando, ¿qué si él se volteara y me dijera algo? No estoy leyendo su mente. Usted sabe eso, pero eso es la verdad, ¿no es cierto? Si es así, levante su mano. Nunca la he visto en mi vida. Usted es una desconocida, pero su fe la sana. ¿Por qué era ese problema intestinal? ¿Por qué dije eso? Ah, porque el hombre que está parado aquí tiene lo mismo. Son los demonios pidiendo ayuda. ¿Es correcto? Usted tiene una colitis en el colon. Esa es la verdad. Usted también es muy nervioso. ¿No es verdad? Muy nervioso. Usted simplemente siempre ha sido muy aprensivo. Un pensador. Pensador profundo. Déjeme decirle algo. Usted está buscando por algo muy valeroso. Por sobre todas las cosas del mundo, usted quiere nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. ¿Es correcto? Usted puede recibirlo. Vaya y que la paz de Dios sea sobre usted. En el nombre de Jesús, lo bendigo, mi hermano, por el deseo de su corazón. Amén. Vaya y que Dios le bendiga. Tenga fe. Párrafo 82. La damita sentada ya cuando esta dama fue sanada del problema intestinal, sentada justo allí atrás, la segunda en aquella fila, ella tenía lo mismo, ella también fue sanada. ¿Es correcto eso? ¿La damita con el vestido púrpura? ¿Es correcto? Levante su mano. Eso es cierto, sí, señora, eso es verdad. Muy bien, ponga su mano en el hombre que está junto a usted, porque él tiene problema con su espalda. Él está sentado allí queriendo ser sano. Él tiene problema de la espalda, ¿correcto, señor? ¿No es cierto? Levante su mano. Sí, eso es la verdad. ¡Aleluya! Jesucristo vive y reina. Él nunca falla. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su amor es omnipotente. Sus bendiciones, ¿lo creen? Párrafo 83. La damita sentada ya atrás, sentada ya llorando, se le han endurecido las arterias, ¿correcto? Hermana, la sangre está procurando ejercer presión. El doctor puso algo recientemente alrededor de su brazo y lo bombea hacia arriba. Le notificó a usted al respecto. Vean en el endurecimiento de las arterias. La medicina es muy buena, pero Jesús puede limpiar esas arterias por usted. La fe es suya, ¿cree? ¿Lo aceptará? Póngase de pie y acepte su sanidad. El Señor le bendiga, mi hermana. Amén. Si usted no cree, usted es un incrédulo en esta noche. Jesucristo está aquí para probar las mismas cosas que Él hizo en los días pasados. Párrafo 84. ¿Quiere ser sano, Señor? Fíjese, no estoy leyendo la mente del hombre. Ahora usted viene. No acepte ese pensamiento alrededor de su puerta. No haga eso. Vea, no piense que puede esconder eso. No puede. No puede esconderse ahora. No estoy leyendo la mente del hombre. No, Señor. Pongo su mano sobre mi hombro, Señor. Quiero irse. ¿Quiere irse usted a casa y comer su cena y que se acabe ese problema del estómago? Entonces vaya y coma su cena. Jesús le sana. Amén. Venga, crea con todo su corazón. No dude, tenga fe en Dios. Muy bien. Párrafo 85. Venga, señora. Amén. Esa deteriorada artritis es una cosa terrible, pero Jesucristo le puede sanar de eso, ¿no es verdad? ¿Cree usted va a reponerse de eso? ¿Cree usted que está parado en su presencia? No.
en la de su hermano? Si esta iglesia y yo oramos por usted, ¿cree que va a sanar? Nuestro Padre Celestial, las manos arrugadas de esta madre, parada aquí y sin duda que ha limpiado las lágrimas de muchos bebés llorando. Hace años tal vez se lastimó. Una anciana madre que probablemente pasó más allá del velo. La tomó en sus brazos y la besa. Y todo acabaría en unos momentos. Ella sería mecida para dormir. Se levanta y olvida el asunto. Dios, el beso de una madre no puede quitar, pero Señor, tu sangre puede. Te pido en el nombre de Jesús por mi hermana que sea sana. Amén. Dios le bendiga, madre. Vaya, no dude nada y crea con todo su corazón y estará bien. Párrafo 86. ¿Cree? El problema del corazón no es nada para que Dios lo sane. ¿Cierto? Él sencillamente los puede sanar. ¿Lo cree? Con todo su corazón, en el nombre del Señor Jesús, bendigo a esta mi hermana, que ella esté bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya creciendo con todo su corazón, créanlo. Muy bien. ¿Cree usted? Yo no la conozco, pero si Dios me permitiera saber que está usted aquí, ¿lo aceptará? El asunto está en su espalda. ¿No es cierto? ¿Es correcto? Eso estuvo allí, no está ahora. Si Él lo que usted es, Él sabe lo que será, ¿no es cierto? Si Él sabe lo que ha sido en su vida, Él le dirá que le será de usted en el futuro. Si usted sabe que eso es la verdad, lo otro también es cierto. ¿No es verdad? Usted está sana, regrese por su camino regocijándose y diciendo gracias, Señor Jesús. Amén. Párrafo 87, por último. ¿Cree usted que fue sanada mientras estaba sentada en la silla? ¿Creería con todo su corazón que Dios lo sanó? Entonces puede volver a casa y estar bien. Digamos, gracias a Dios. Todos tengan fe en Dios. ¿Pueden creerlo? Si solo pueden creer, eso es todo lo que les pido que hagan. ¿Cuántos creen en Él? Resucitó de entre los muertos y está aquí. Levante su mano. Usted crea con todo su corazón y que su abundante gracia esté con ustedes. Mis amados amigos cristianos, yo solo les estoy hablando del Evangelio, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y que resucitó de entre los muertos, y no soy yo, es Él que está sanando a estas personas. Yo no lo conozco, Dios lo conoce, es la fe suya, pero si usted comenzará así para la reunión, ¿qué será dentro de 2 semanas cuando comience a limar las diferencias de su reunión, cuando comience a sacar completamente las preocupaciones y cosas? Muchos de ustedes se preguntan, muchos de ustedes están asombrados. No me lo digan, yo conozco sus corazones. Yo no, él sí, puedo sentir el jalón del Espíritu. Usted dice, ¿cómo hace usted eso, hermano Branham? No lo puedo explicar. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron y Jesús lo está haciendo en esta noche a través de usted. Tenga fe en Dios, no dude, más bien crean con todo su corazón. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Para concluir con este mensaje, concluye la hermana Reina a partir de los párrafos 88 al 94. Amén, mis hermanos. Concluyendo el mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el 6 de agosto del año 1955. Párrafo 88. ¿Podría venir, señora? Tenga fe. ¿Cree que Dios la sanará? Ahora, mire, señora, me gustaría sanarla si yo pudiera. No puedo. Usted sabe eso. Yo soy un hombre, no puedo sanarla, pero puedo orar por usted. Pero fíjese, si Jesús, del que prediqué anoche, ha resucitado de entre los muertos y parada aquí usted en su presencia, no la de su hermano, ¿no cree usted que pudiera ser sanada? Usted está seriamente enferma. Usted sabe eso. Es su estómago que la está perturbando. Pero Jesucristo, usted también tiene problemas femeninos, pero Jesús está aquí para sanarla. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que Él la sanará? Si usted puede, puede ser sana. Si no puede, desde luego, eso depende de usted, ¿ve?
Señora, usted en su mente se pregunta, ¿se ha orado por usted anteriormente? Usted ha estado en la línea, vea. Y eso es lo que todos tienen. No estoy leyendo su mente, pero eso es la verdad, ¿correcto? Porque, ¿por qué no cree mientras está en su presencia? ¿Puede? Nuestro Padre Celestial, mientras me debilito en mi cuerpo, pongo mis manos sobre esta mujer y viendo que ella debe creerte o algo debe pasar rápidamente, te pido que ella esté bien y la bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, señora. Vaya ahora y conforme ha creído, le será dado a usted. El Señor le bendiga. El Señor ponga su gracia en usted. Párrafo 89. Señora, usted está delgada y cansada. Suda por las noches. Nadie le ha dicho lo que es. Usted sabe que el doctor no puede hacerlo. Pero esa fue la primera enfermedad que Jesús curó. ¿Usted cree eso? ¿No es así? Pues la tuberculosis no es más para él. Él simplemente puede hacerla sana en un momento. ¿Lo cree? Venga hacia adelante. Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, Omnisciente, el Señor Jesús resucitado, esta pobre mujer parada aquí muriéndose, Señor. Satanás ha hecho esta maldad y ella está haciendo un esfuerzo. Y yo me hago cargo de Satanás por medio de la autoridad de la Biblia y por medio de la palabra del Dios eterno. Yo condeno a Satanás. En el nombre de Jesucristo, suelta a esta mujer y que ella vaya y sea sana. Amén. Dios le bendiga, hermana. Le diré qué hacer para saber si le he dicho la verdad. Usted vaya el lunes y pésese. Y luego vaya el próximo lunes y pésese de nuevo. Y verá lo que le he dicho. Amén. Venga y crea. ¿Tiene fe? Párrafo 90. Ahora, pareciera que cualquiera pudiera ver esa luz parada sobre esta señora vestida de verde, sentada allí, el ángel del Señor. Ella está pensando en alguien más. Ella está orando por alguien, ¿correcto? Es una hermana y esa hermana no está aquí. Ella tiene cáncer. ¿No es verdad, señora? Está muy mal. Agarre el pañuelo de su bolsillo y colóquelo sobre ella. Pida a Dios, ella sanará. ¿Cree usted? Amén. Párrafo 91. Señor, ¿quiere deshacerse de esa artritis? Es una cosa desagradable, ¿no es cierto? ¿Me aceptará como el profeta de Dios? Sabiendo que no lo conozco, nunca lo he visto a usted, pero lo veo tratando de salirse de la cama en la mañana, empujándose por los lados, tratando de salir. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Muy bien. Camine hasta el final del pasillo aquí y levante su mano y diga, gracias, Señor, voy a estar bien. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Muy bien. ¿Cree usted, Señor? ¿Cree que esa cosa saldrá de usted ahora mismo y será sano? En el nombre del Señor Jesucristo, condeno al enemigo y pido que mi hermano sea sano por medio del nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Vaya orando, vaya creyendo con todo su corazón y Dios le sanará. Párrafo 92. Oh, vaya, usted está nerviosa, está molesta, tiene muchos altos y bajos en su vida. No estoy leyendo su mente, no. Usted también tuvo un susto. Usted siempre ha sido una persona asustadiza. Usted ha tenido miedo cuando era una niñita. Cuando era una niñita tuvo muchos escrúpulos sobre cosas del hogar. La veo caerse de una cosita deslizadora, una tablita u otra cosa. Eso es lo que lo causó. Usted siempre ha tenido ese punto adolorido en su espalda, ¿correcto? Usted tiene un problema con el estómago que fue causado por eso. Eso es cierto. Es una úlcera péptica. Eso hace que la comida se amargue y haga más sensibles sus dientes. Esa es la verdad, señora, ¿correcto? ¿Cree con todo su corazón? Entonces vaya y sea sana. Coma sana y ya no dude más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese,
fue extraño cuando le dije a ella, algo le sucedió a usted sentada allí, ¿no es cierto? Usted tuvo en sentir extraño, porque usted tenía lo mismo, una úlcera péptica en el estómago. Vaya y coma su cena, tenga fe. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Creen? Si creen, pueden recibir. Amén. Párrafo 93. El nerviosismo es nada para que Dios la sane, señora. ¿Cree que Él sanará esa condición nerviosa? Hay un grupo de personas aquí sufriendo de lo mismo. ¿Cuántos allá afuera están sufriendo de una condición nerviosa? Sostenga su mano. ¿Ven lo que quiero decir? Son demasiados para llamar, pero esos demonios están llamando los unos a otros. Rayas negras corriendo por todas partes. El demonio sabe que está derrotado. Él sabe que si puede llegar hasta esas personas, si las personas solo pudieran creer, eso saldrá de ustedes ahora mismo, cada uno de ellos. Ellos estarán bien. Vean, es la verdad. No es algo que usted tenga que preguntarse al respecto. Él está aquí. Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Pueden creerlo? Si pueden, digan amén a Él. Amén con todo su corazón. Dios vive y reina. Es un pecado no creer. Usted está descreyendo a Dios. No soy yo, es Él. Él sabe todo de ustedes. Yo no puedo sanar. Si yo pudiera sanar, yo sanaría a estas personas aquí, en las camillas y las de ruedas. Párrafo 94. ¿Qué piensa usted de eso? El que está postrado allí mirándome. ¿Cree que yo soy el siervo de Dios? Nunca lo he visto en mi vida. Usted es un desconocido para mí. Yo no puedo sanar. Pero usted no puede esconder su vida si tuviera que hacerlo. El Espíritu Santo está aquí. A propósito, usted ha venido de un hospital hoy. Es un gran hospital. Está sobre una gran colina y bosques alrededor. Usted es un veterano. Usted viene del Hospital de Veteranos de Louisville, Kentucky. Usted viene aquí para ser sanado. Ha sido operado de un cáncer. Un cáncer con tumores, cruzó y se fue para el otro lado. Usted está estudiando en el ministerio para ser un ministro, ¿es correcto? Usted está a punto de casarse. Se suponía que este mes se casaría. Oh, mi hermano, crea en el Señor Jesús y puede ser sano. ¿Lo cree? ¿El resto lo cree? ¿Cuántos lo creen? Todos los que estén dispuestos a creer, pónganse de pie y crean al Señor Jesús. El hombre suba acá arriba de usted. Está, puede ser sano en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina, por la lectura. Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos, qué precioso tiempo, precioso mensaje que hemos lecturado. De esta manera hemos concluido este mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el día 6 de agosto del año 1955 en el lugar de Campe Vicks, Kentucky, Estados Unidos. Bueno, mis amados hermanos, todavía tenemos tiempo. Vamos a continuar con el otro mensaje titulado Orgullo, predicado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 7 de agosto del año 1955. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Edith, de los párrafos 1 al 4. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a empezar el mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto de 1955, párrafo 1. Sé que los metodistas no le tienen miedo al agua tampoco, por tanto salieron para sentarse bajo el cobertizo, tal como está. Ya sé que esté lloviendo o no, yo pensé que solo los bautistas eran de esa manera, pero veo que los metodistas también lo son. Estoy muy contento de estar en el servicio en esta tarde. Cuando surgió la tormenta y me asomé desde la ventana de mi hotel, yo dije, oh vaya, Satanás, ¿por qué haces este mal? Y dije, solo estamos aquí por dos servicios y luego tú mandas la lluvia. Bueno,
reclama que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que solo refresco, para que ustedes no tuvieran que estarse abanicando. Así que, y entiendo que los agricultores estaban necesitando la lluvia. Así que estamos contentos de verlo en todos los sentidos. Párrafo 2. Me alegré de encontrarme con algunos amigos aquí hace solo un momento. El señor y la señora Seth Smith. Nosotros fuimos criados en su granja, por este lugar, aquí adelantito, bajando el cerro. El señor y la señora Smith, en el rincón, sentados ahí mismo. Cuando yo era un niñito, me supongo que ellos me cargaron. Mi padre, pienso, trabajó para el señor Smith. Cuando yo solo era un niñito pequeño, antes de irnos a Indiana. Y tengo a mis amigos, a los Matt Spander y demás, y otro predicador metodista de esta parte del país, el señor John Obanhom. Entre paréntesis, estoy seguro que ustedes lo conocen. Sentado aquí mismo, con un saco azul, un amigo muy personal mío de Louisville, Kentucky. Ahora es un empresario en Louisville. Y la señora Smith me preguntó si mamá estaba aquí. Y creo que vi un carro allá afuera. ¿Está mi mamá aquí? Eso es lo que me estaba preguntando, si está ella aquí. Vi un carro parecido al de la dama que la iba a traer, si es que venían. Y yo le dije a la señora Smith que podría estar aquí. Mamá, ¿estás aquí? Creo que tal vez estaba equivocado. La señora Smith, lo siento, pero quizás llegaré para el servicio de la noche. Ella estaba tratando quizás de llegar, buscando la manera de venir. Y este auto estacionado se parecía mucho. Y Billy dijo, me imagino que la abuela está aquí. Y le dije, es el auto. 3. Un doctor que sanó en mi reunión en Chicago, de nombre Diggy, y tienen una gran clínica allá, y vinieron a la reunión con una enfermedad incurable. Y fue milagrosamente sanado, y han entregado su vida al Señor Jesús. Y yo he visto a muchos, muchos doctores, en muchas partes del país. Hace un tiempo, el doctor Theodore Palvedus, toda la costa oeste, si alguno de los que están aquí conocen al doctor Palvedus, quien en base a un caso de sanidad divina, y el hombre fue convertido. Y yo lo bauticé en un canal de riego. Y dejó de ejercer la medicina, aun cuando la gente volaba de Nueva York para que él lo operara. Y se está encargando de una pequeña misión en los barrios bajos de la ciudad de Oakland, California. El doctor Teodoro Pavedus, un hombre griego maravilloso, y su esposa era armenia. Párrafo 4. Y cuando la señora ya, una mujer armenia, se estaba muriendo con los dos pechos con cáncer, y el señor dijo, dentro de 3 días ella estará en la calle. Y él se rió de mí. Y él dijo, es una desgracia, dijo, usted impostor, poner a la mujer bajo pensamientos falsos como esos. Yo dije, no fui yo, fue él que dijo eso, señor. Y él dijo, bueno, usted sabe que la mujer estará muerta en las próximas 6 horas. Dijo, lleva 24 horas inconsciente. En cualquier momento se irá. Yo dije, si ella no está en las calles gritando en 24 horas, le diré lo que haré. Me pondré un anuncio sobre mi espalda, falso profeta. Y usted se subirá a su gran Cadillac y me llevará por todas las calles de Los Ángeles. Y si sale a la calle, yo pondré un anuncio sobre su espalda, doctor charlatán. Y conduciré delante de usted. Ahora, solo nos estrecharemos aquí las manos, veremos si acaso, pero él no lo haría. Y en 24 horas ella andaba de compras y todavía está bien. Hoy es una mujer saludable. Eso fue hace 8 años. Eso muestra que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos, un Dios que pudo hacer que ese muchacho saliera de esa camilla anoche, acostado allí muriéndose. Y lo que sea que haya acontecido, los muchachos me estaban contando al respecto hoy. Él todavía es el Señor Jesucristo. Estamos tan felices de que lo sea. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje y para concluir el compañerismo,
Hermana Lidia, los párrafos 5 al 9 de este mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto del año 1955. Continuando con el mensaje Orgullo del 7 de agosto del 55, párrafo 5. Ahora, en esta noche vamos a orar otra vez por los enfermos, si el Señor lo permite. Y confiamos en que tendremos una buena noche aquí con ustedes. Tal vez en alguna ocasión podamos regresar de nuevo y quedarnos más tiempo. Reunirnos a los pastores y por el estilo. Y tendremos una reunión un poquito más larga. Mire, el día de hoy venía a estos terrenos para acampar. Que está controlado, no controlado, sino que es propiedad de una iglesia denominacional. Y ciertamente saludamos a esta iglesia con todo nuestro corazón. A la iglesia metodista, por las grandes cosas que ha hecho en el mundo para nuestro bendito Señor Jesús. Y por las miles de almas que la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, ha guiado al Señor Jesús. Yo solo me pregunto, ¿qué será cuando todos nos encontremos al otro lado? Cuando esta vida termine. Lugar al llegar aquí, anoche al abordar el tema de la sanidad divina, no lo abordé desde el punto de vista doctrinal, porque pensé que mientras estuviera aquí, hablaría sobre los ejemplos de la vida del Señor Jesús. Eso es lo que yo estuve hablando anoche, porque no importa cuán bien estemos y cómo diferentes iglesias creen diferentes doctrinas. Así que cuando estamos en la iglesia, queremos ser caballeros cristianos y alejarnos de cualquier tipo de doctrina, para así solo predicar a Cristo y a el crucificado. Es en lo que todos estamos de acuerdo. Así que en el servicio evangélico, en esta tarde, solo para hablar un poco, si el Señor lo permite, parece que está en mi corazón el seguir hablando de los ejemplos de la vida de Jesús. Y de esa manera solo estaremos dramatizando o citando algo que Él hizo o dijo. Y así no hay punto de doctrina enganchado con eso, sino solo un evangelio puro y simple. Me encanta eso. ¿A ustedes no? Eso está bien, párrafo 7. Y ahora, antes de que podamos abrir el libro, nosotros podemos abrir las páginas de esa manera, pero solo hay uno que puede desenvolver esa palabra. Y ese es el Espíritu Santo. Eso es todo. Él es el que la escribió. ¿Creen ustedes eso? Él lo hizo. Él escribió las hombres de la antigüedad, a medida que eran movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia y fue escrita por, lo siento, sí lo sabía, pero no lo sé es en este momento cuántos fueron los escritores de la Biblia. Lamento no poder citarlo en este momento, porque tengo dos números distintos en mente. Me temo que pudiera estar confundido en eso. Pero de todas maneras, eso se escribió algo así como 2000 y de años separados de una parte a otra. Y a miles de millas aparte y durante diferentes edades. Y no se contradice ni un poquito uno al otro, pues dos de nosotros no podríamos escribir una carta a una persona sin contradecirnos en algo. ¿Es eso correcto? Pero ¿qué inspirada está la escritura? Toda la escritura es dada por inspiración, inspirada por el Espíritu Santo al escribir en las palabras, y es hermoso y amamos al Señor Jesús por su bondad. Párrafo 8. Ahora, Él es el único que puede interpretar la escritura correctamente. Cada uno de nosotros lo intentamos, pero hasta que llegamos a estar ungidos, es entonces que entramos en ello, y mientras esté uno mismo en ello, entonces el Espíritu Santo no puede estar en ello, mientras esté lo de uno en eso. Ahora, si alguien puede ir a la puerta, algún mujer que esté allí o alguien, hay personas, unas damas, con sus paraguas, están en la lluvia. Si los pudieran poner lo más
como posible. Apreciamos la felicidad y la sinceridad de la gente que viene en un día lluvioso como este a oír el Evangelio claro y sencillo del Señor Jesús. Si no me equivoco, esta damita que está sentada aquí enfrente, aquí al lado de la señora Wok, ¿no es usted una de las impulsadoras para que yo viniera a este lugar? No sé si su nombre, hermana entre corchete, la hermana hace un comentario. Yo oré por usted y si no estoy equivocado, ¿no fue acaso en la iglesia de la puerta abierta en English Village? ¿Usted fue sanada o algo de alguna clase de enfermedad y desde entonces su corazón ha estado emocionado? Y creo que usted es miembro de una de las iglesias metodistas de aquí, de la ciudad. Y ha estado en su corazón, párrafo 9, y ha estado en su corazón el que yo viniera a este lugar. Yo no lamento no conocer su nombre, pero esta es la verdad que está junto a los God, entre paréntesis, mis amados amigos y vecinos, que viven al lado de mí. Ellos son genuinamente cristianos. Cuando uno vive al lado de una persona, puede decir bastante bien de qué están hechos, ¿verdad? Eso es correcto. Así que dos de sus hijos son de estos cerros, de algún lugar de aquí, alrededor. El señor y la señora Wood están contentos de tener su compañerismo conmigo en la obra del Evangelio. Y nuestra amada hermana que está también aquí, yo la conozco solo un poquito, pero sé que es una cristiana fiel. Y yo sé que ella es una gran colaboradora en la iglesia donde pertenece. Y que el Señor la bendiga junto con su iglesia. Amén, hermanos, y Dios les bendiga. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje, el compañerismo, con este mensaje llamado, lo titulado Orgullo, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Si Dios permite, estaremos nuevamente el día de mañana para continuar con este mensaje, Orgullo. Y vamos a dejar resaltado el mensaje anterior por el tiempo, un parabito nomás que logré captar. Mensaje predicado Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el año 1955, el 6 de agosto. Párrafo 9. Dice, fíjese, mucha gente puede abrir esta palabra así, pero se requiere del Espíritu Santo para interpretar la palabra. ¿No le cree usted? Vean, podemos voltear las páginas, pero se requiere de Dios, el Espíritu Santo, para revelarla. La Biblia es un libro misterioso y oculto, y no hay necesidad de intentar aprenderlo por medio de la educación. No viene de esa manera. La Biblia claramente dice, Dios dijo, yo lo escondí de los ojos de los sabios y de los entendidos y se lo revelé a los pequeñitos, aquellos que aprenderán. Aquello nos ha revelado. La Biblia no es un libro occidental, es un libro oriental. Unos cuantos viajes cruzando el mar le permitirán a usted familiarizarse con las costumbres y cosas de la Biblia. Será un libro nuevo para usted una vez que viva con el pueblo judío y donde la Biblia fue escrita, los tipos orientales. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias por este precioso compañerismo. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos brindas, Señor, el lecturar estos mensajes, como dice el mensaje que hemos terminado de leer, que nosotros podemos abrir fácilmente, humanamente, la Biblia y leerla. Pero si tú no estás en la escena, no podremos entender así de tan claro, Padre. Tiene que estar el Espíritu Santo y ahí lo podemos entender. Muchas gracias, los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Te decimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu los días futuros que vendrán, oh Padre amado. Estamos apresurando
porque ya no hay más tiempo, Señor. Allá en el tiempo de Noé había un mensaje, pero muchos no lo creyeron. Era una civilización bien adelantada, dice, más que ahora. Pero había un mensaje. Y Noé era el profeta de ese tiempo. Y los creyentes tenían que entrar al arca para poder salvarse. De la misma manera ahora, Señor, como dice la segunda venida de Jesucristo, es como sucedió en los días de Noé. Oh Padre amado, entonces, ¿a dónde tenemos que entrar? A la palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Oh Padre amado, te damos muchas gracias por este compañerismo, por el privilegio de que los hermanos se acercan humildemente a lecturar tu palabra, tu mensaje, Señor. Muchas gracias. Solo bendice grandemente lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a conservar ese Espíritu Santo en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Si hay un día más, estaremos nuevamente contentos y alegres para continuar con la lectura de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y ha sido esta transmisión desde Quito, Ecuador. Me vine acá por algunas situaciones, entonces he estado transmitiendo desde aquí, desde la zona fría. Para los hermanos de México, Alfonso Tolentino, la hermana Olga de allá de Colombia, y los hermanos, ¡bien!, todos que están allá, mis saludos, ¡bien!, hermana Lidia, hermana Di, hermana Victoria, hermana Reina, que también me está mirando. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano José. Amén, amén, hermano. El Señor Jesucristo les bendiga, hermano. Hermana Reina, Dios me la bendiga. A toditas mis hermanas. Amén, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Olga. Hermana Rosalía, bien, hermana. Dios le bendiga. Bien. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana. Mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, una semilla no podrá nacer. Mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá
encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol y así entonces podrá. No podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol y así entonces podrá Lord.